información
la cantidad de pobreza, la cantidad de necesidades sociales que hay, tendría que haber más atención, necesidades básicas, necesidades concretas que tienen los grupos sociales establecidos en el país. ¿Y entonces la prevención y la red de grupos de atención social? Yo creo que la cumplen bien, la cumplen parcialmente, la cumplen social. Si cumplieran la prevención y la red de atención, tendríamos muchos más contenidos de carácter educativo, muchos más contenidos de carácter cultural, muchos más contenidos de carácter científico, estarían realmente atendiendo las necesidades de información que tienen desde los chiquitos que comienzan en preescolar, pasando por la primaria, los jóvenes de secundaria, los jóvenes de bachillerato, los licenciados que están trabajando en este momento a nivel universitario, los que están trabajando para funcionar. Es decir, hay una necesidad tan grande de información en este país que realmente, si tuviéramos a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión, cumpliendo cabalmente con su responsabilidad social, no tendríamos tantos textos, no tendríamos tantos programas de concurso, no tendríamos tantas telenovelas, no tendríamos. Es decir, hay mucha basura en general. La televisión es que yo creo que la cumple muy fácil. Gracias. ¿Le gustaría añadir algo? Congresos internacionales sobre la comunicación, en especial criticar el papel cultural de los medios de comunicación en la manipulación de los principios, y eso pues es evidente. Hoy por hoy es el principal perjudicador, el fenómeno deformador de la conciencia de las familias, antes de la iglesia, ahora es para los medios de comunicación. Muchas gracias. A manera de cierre de año, podemos decir que tanto la radio como la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento del mundo nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia. Es importante considerar que dentro de los proyectos habrá contenidos que requieran un trabajo más sistemático que otros. Por ejemplo, en la elaboración de un texto, el maestro puede detectar que los estudiantes tienen dificultades para citar textualmente la información, o puede suceder que los estudiantes encuentren dificultades con la ortografía, la puntuación o los nexos. El maestro puede dedicar el tiempo necesario para desarrollar y explicar el contenido de manera sistemática. El maestro es quien decide en qué momento deben hacer un acto en el desarrollo de un producto, para dedicarse a trabajar un contenido mediante una secuencia didáctica específica. Agradecemos a nuestros especialistas y a los jóvenes que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que en el desarrollo de su proyecto harán un seguimiento